Saludos, mi gente, les habla su amigo Abel Rojas de Boxeo LB. Estamos aquí en California para la pelea de Andy Ruiz y Chris Arreola. Nos encontramos a una celebridad de aquí de California. Queremos que te presentes al público. ¿Qué onda, raza? Pues ya saben, aquí su compa el Pegaso. Aquí andamos, a ver quién gana. Yo le voy al Andy Ruiz, pero que gane el mejor, ¿verdad? Estamos apoyando a Andy Ruiz, aunque ambos son de descendencia mexicana. Pero ahorita estamos para hablar un poco de nuestro amigo el Pegaso. Sabemos que él está bien metido en lo que es la música, que él hace música rap o hip hop, como lo conocen. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste tú a hacer la música? ¿Empezaste aquí en California? ¿Empezaste en México? ¿Cuáles son los inicios del Pegaso? Fíjate que el inicio que yo tuve en la música, comencé a los 13 años. Escuché una canción, te lo estaba mencionando hace rato, que de hecho ayer me andaba acordando que la primera canción que yo escuché fue una de Control Machete, la de Give Me The Power, y me alucinaba yo con esa canción. Yo tenía 13 años, 13 años yo tenía cuando me empezó a gustar el rap. Y como te explico, yo empecé a meter mis propias palabras. Me empecé a alucinar ahí con dos, tres compas de aquí de Long Beach, California. Y así nació esta madre. Sabemos que tienes talento. ¿Cómo llega la inspiración del Pegaso para meter las rimas, para meter los versos o la música en sí? Fíjate que más que nada, hay varias cosas que al menos a mí me inspiran. Puede ser algo que me pasó o algo que yo quiero. Pero para que yo pueda escribir una canción así chingona, ocupo de escuchar una pista bien perrona, o ya sea una canción de alguien que cante perro, que yo vea que tiene una pista bien perrona. Hasta sobre la pista de esa persona yo te puedo escribir una canción, y yo más adelante busco una pista que le quede a mi letra. O como te digo, yo puedo conseguir una pista, como por ejemplo, yo lo que hago, compro 10, 15, 20 pistas, y entonces yo bajo letra que yo ya tengo escrita, la acomodo o me pongo una pista, y en ese rato te puedo escribir una rola, ya sea que me tarde una hora, dos horas, dependiendo cómo está la inspiración en ese momento. Sí, te hemos mirado que eres de un lugar donde explotó el rap mexicano, de Guadalajara, con grandes exponentes ahora como Secan y otros conocidos tuyos, pero también te codeas con los grandes de aquí de California, como lo es Simple, como lo es el hijo de Eazy-E, que estuviste en backstage ahí con él. Sí, así es. Pues en Guadalajara anduvimos con un movimiento que se llamó Aztlán. El canal de YouTube de ellos es Aztlán 12. Anduvimos con Jonathan Venegas, que yo la neta le agradezco un chingo al carnal, porque comenzamos ese movimiento juntos. Desgraciadamente yo me tuve que regresar a Los Ángeles. Digo desgraciadamente porque tuve que dejar lo que viene siendo ese canal de YouTube para yo poder seguir otros sueños que yo tenía, que hasta ahorita seguimos trabajando en ellos y lo vamos a seguir haciendo. Sinful el Pecador, tuve el honor de conocerlo y tuve el honor de que él me invitara al estudio mientras grababa como dos o tres diferentes canciones. Yo estuve presente, de hecho tengo esos videos, pero no pienso subirlos. cuando el güey está en la cabina grabando, posiblemente lo suba, no he decidido todavía qué es lo que voy a hacer con esos videos. Y con el hijo de Eazy-E, la verdad, mis respetos. Es una persona bien humilde. Se puede decir que sí, a lo mejor el que hizo todo fue su papá, pero es el legado que dejó su papá, ya que el hijo de Eazy-E sigue manejando la disquera de Ruthless que tenía Eazy-E. Pero el hijo de Eazy-E le cambió el nombre a Rich and Ruthless, que viene siendo la nueva generación de música y rap. Y a toda la gente que le gusta la mota,
Ese güey sacó una marca de Motorola para toda la gente locochona que anda allá afuera, que le gusta aventarse su churro. Tiene su marca de mota, Rich and Ruthless, que se pongan bien locos. Toda la gente que le gusta quemar dedos de momia. Entonces tienes videos inéditos de una leyenda como Simple el Pecador. Simón, ahí tenemos varios videos. Y también te miramos con los Rivera, la dinastía Rivera, que son de ahí, de donde tú eres, de Long Beach, Playa Larga. ¿Qué nos puedes contar de eso? De Long Beach, California, Lupillo Rivera, Rosy Rivera, se portaron a toda madre, bien buena onda que son. Y pues, ¿qué te puedo decir? Son de Long Beach, de donde soy yo. Y pues sí, son a toda madre y se prestaron para dos, tres cosillas ahí. A toda madre. Pegaso, también sabemos que le has hecho canciones a varios peleadores como Tiburón Vences, a Oscar Valdés y a algunos otros. Sabemos cómo tienes el talento para enlazar lo que es el boxeo y la vida de los peleadores arriba del ring y tus rimas. ¿Qué nos hablas del boxeo? ¿Te gusta el boxeo? ¿Quién es tu peleador favorito? ¿Y si vas a seguir haciendo canciones para esa clase de boxeadores? Pues fíjate que sí me gusta el boxeo. De hecho, aunque me vean un poquito gordito, yo cuando estaba más morro practicaba el boxeo. Estaba en el gimnasio con el Willy Arroyo, de Guadalajara, que su hija viene siendo la princesa Tapatía. Yo estuve entrenando, yo pienso que unos 3 o 4 años ahí con él. En ese tiempo también estaba Jorge el Coloradito Solís. Y pues sí, la verdad es que mis respetos para toda esa gente que se mete al boxeo, porque yo llegué a hacer sparring y te puedo decir una cosa, para durar 3 rounds, 2 rounds, la neta acabas cansado. Y ya para la gente, los boxeadores que duran hasta 12 rounds, o en el tiempo de antes que eran 15 rounds, imagínate. Yo con 2 rounds ya me sentía bien bofeado. Y ¿qué puedo decir? Mis respetos para los boxeadores. Que es lo que no entiende la gente que está atrás de una computadora criticando, ¿no? Así es, a veces pues decimos, yo le parto su madre, o ese güey qué. Pero no, la verdad es que... No, la verdad para mí el Canelo ahorita es uno de los mejores boxeadores. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo se quita los chingadazos? Él viene entrenando desde morro. Es una persona que le metió dedicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y es una persona que la neta viene desde abajo. Mucha gente a lo mejor no sabe, pero la familia de ese güey en Guadalajara vendía paletas. Canelo se subía a los camiones a vender paletas. Lo forzaban más que nada porque él siempre era bien penoso. Entonces a él lo forzaban, le decían, si no te subes al camión a vender, te va a pasar esto, te voy a hacer esto. Sí. Y pues más que nada es una persona que sí trae, la neta. Y el que diga que no trae es pura pinche envidia. Él es el Pegaso. Él va a estar siguiendo, acompañándonos en Boxeo LB. Y para que sepan, a la gente que anda por ahí hablando, estamos haciendo videos de rap, apoyando al talento y haciendo videos de boxeo. De hecho, estén al pendientes porque le voy a estar haciendo una rola a este canal de YouTube, Boxeo LB. Vamos a comenzar con una rola. Todavía no planeamos muy bien si vamos a sacar solamente la rola en audio o si se le va a hacer un video oficial. Ya con el tiempo se va a decidir, pero de que vamos a empezar a trabajar una rola para Boxeo LB, estén al pendientes, que les voy a traer un pinche bombazo. Boxeo LB, el mejor canal y la mejor página de boxeo. Pegaso, la gente te va a estar viendo aquí, viendo en tu canal. Danos tus redes sociales y tu canal de YouTube. Mi canal de YouTube es LBCREC562, como Long Beach, California, REC, RS, LBCREC562. En Facebook e Instagram me pueden encontrar como Pegaso LBC, PGAZOLBC. Y aquí andamos, raza.
¿Quieres mandarle un saludo a alguien en especial, a tu hermano que sabemos que también tiene un canal, o a alguien especial? Un saludo a mi carnal Raúl Bravo 5520. Ahí vayan y chequen su contenido, la neta tiene contenido muy bueno. Y un saludo especial para mi carnal Seth Cruz, que yo sé que va a ver este video porque él es de Las Vegas, le pegó el coronavirus y la neta lo tumbó bien gacho, y pues no te deseo nada malo, carnal, al contrario, te deseo lo mejor, que te recuperes pronto, güey. Ya sabes que cualquier cosa que ocupes, güey, aquí andamos, güey. Pues mi gente, aquí estamos para la pelea de Andy Ruiz y Chris Arreola en el ex Staff Center, que ahora es el Dignity Health Sport Park, y que suene la campana y apoyando el boxeo y que gane el mejor. Así es.